Bismillahir y Rahim, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Glorificado sea Allah, Señor del Universo. Lo alabamos, le pedimos su auxilio y su perdón. Nos refugiamos en Dios del mal de nuestras propias almas y de nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nada ni nadie lo podrá desviar. Y a quien no ilumine, nada ni nadie lo podrá guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto Allah, único sin asociados. Y atestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios. Sean con él, su familia y sus compañeros. Asalamos rahmatullahi wa barakatuh, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan, Huasaslan, bienvenidos al Cálamo Ramán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina, que llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo por intermedio de la pantalla de la televisión pública, acompañándonos en el Sujur. Como dijo el profeta Paz y bendición, tomar el Sujur, pues en él hay mucha bendición. Recordamos que el horario para el día de hoy, miércoles 9 de julio, Día de la Independencia, por eso me ven con la escarapela, es a partir del comienzo del resto del Alba, Salat al Fayer 6 y 32 y el Iftar Desayuno 1759. Recordamos que estos horarios para los que están en las provincias tienen que comprender el Alba y el Ocaso, ya que difiere. Y también los que están en el exterior, comprender el Alba y el Ocaso porque tienen otro uso horario. Vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, con el Facebook, pulgar arriba siempre, son muchos los mensajes, no llegamos a leerlos a todos en el aire, pero sí los tenemos en cuenta con la producción, todas sus sugerencias. Y en este caso, también el Twitter, arroba el cálamo nos buscan siempre por el nombre del programa en Google también en nuestro canal de YouTube, etcétera. Saludamos también a los que nos siguen desde el exterior, que sabemos son muchos, www.tvpublica.com.ar. Y como este es el mes donde fue revelado el libro sagrado de los musulmanes el Corán, vamos a comenzar con Sura La Vaca. Yeah. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

el Corán, y más en este horario también que es especial, muchos en su casa, quizás algunos solo haciendo el sujur, pero con la compañía de nosotros, y también nosotros que ustedes están del otro lado nos hacen compañía. Vamos a saludarlo como siempre al Shay Muhammad al Ruaili, que nos va a seguir explicando distintos aspectos del Islam. Salam alaykum jaez, ¿cómo está? Al al bueno, ayer tuvimos muchas repercusiones de lo que fueron las preguntas que salimos a hacer a la calle a la gente de sí. lo que es el Islam o qué saben <coughs> acerca de los musulmanes, y tuvimos respuestas variadas. Va a completar usted la respuesta ahora. Bueno, eh como eh, Bismillah Rahman en el nombre de, de Dios clemente y misericordioso, nosotros hablamos poco acerca de, del, significado, del significado del Islam, pero lo más importante es que, eh, que eh, tenemos que explicar eh, sobre algunas eh, ideas eh, incorrectas sobre el, eh, el Islam. Por ejemplo, cuando la persona dice, Uh, la mujer no tiene libertad en el Islam. Y, y en la verdad, cuando ¿qué significa la libertad? Vamos a hablar sobre qué significa la libertad. Cuando hablamos sobre la libertad de la mujer en el Islam o la libertad del hombre en el Islam o en la vida, ¿qué significa eso? Uh, no tenemos, por ejemplo, un, un significado fijo para decir que. El Islam tiene libertad o no tiene libertad. En la verdad, el Islam vino para liberar a la gente eh, de, de la adoración del, del Satanás. Además, vino para dar a la gente su derecho. El Islam hace 1400 años, más que 1400, más que 1400 años, el Islam vino con, vino con los derechos del ser humano. Sí. La mujer antes... En, el, en el, el sexto siglo había congresos o, o charlas. Si la mujer es, es eh, una persona o no, no es una persona. En este momento, eh, Dios envió al profeta Mohammed que la paz sea con él como el sello de los profetas, como el último profeta, para eh, enseñar a la gente. L, eh, ¿Qué es la libertad? La, el valor de la mujer de, eh, eh, en, 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 eh, en el Islam. El valor de sus derechos. Sí. También. Y también el tema del derecho de la mujer. Vamos, eh, si hay, eh, si hay eh, oportunidad, vamos también a hablar sobre el tema de la mujer especialmente. Cuando hablamos sobre el profeta Muhammad, cuando una persona dice. El profeta del Islam le gusta casarse con más de una mujer, le gusta casarse con muchas mujeres. El profeta Muhammad, que la pasía con él, se casó con la primera esposa que se llama Khadija, sí. anha, cuando tenía 25 años. Ella tenía 40 años. La madre de los creyentes, ¿no? Sí, nuestra, nuestra madre. Uh -huh. Eh... Se casó con ella cuando tenía 25 años y ella tenía 40 años. Se quedó con ella eh, eh, más de 15 años o 20 años. No se casó con, con nadie, con otra mujer. Hmm. Solamente con ella. Hasta que ella, cuando murió ella, el Dios, el Altísimo, ordenó a casarse con...

Ahora salió los deseos del profeta para casarse con más de una mujer. Si él se quedó con una, una sola mujer que tenía 40 años y murió cuando eh, casi 60 años o 55 años. Hay una, una perio, periodista, periodista de, sí. eh, francesa escribió sobre el profeta Muhammad y dijo ¿Qué pasa, ella, que el, el profeta del Islam, Muhammad el profeta del Islam, era el hombre más fiel con su esposa en, en la historia de la humanidad. Porque se quedó con una mujer grande eh, hasta que ella eh, eh, falleció. Eh, el Dios cuando ordenó al profeta Muhammad a casarse con más de una, ¿por qué? Hay muchas sabidurías. Primero, para transmitir el mensaje del Islam. Porque, por ejemplo, el, la mujer en el Islam no solamente se queda en la casa sin hacer nada. Nuestra madre Aisha, eh, anha, que, que Dios se complazca de ella, era una universidad. Explicaba, enseñaba a la gente la sunna del profeta la tradición del profeta Muhammad que la pasía con él incluso después cuando murió el profeta sí, también la sí con él. y se quedó después del profeta muchos años enseñaba a la gente también la madre de los creyentes también salama. cuando murió su esposo el profeta que la pasía con él para para proteger esta mujer se casó con ella y se casó también

Eh, anh, que Dios eh, se complazca de él eh, para eh, porque ellos eran el, los ministros del profeta Muhammad que la pasía con él. Y se casó con algunos, mu, algunas mujeres eh, de otros eh, otros pueblos para acercar tal pueblo al, al Islam y para ganar los corazones de estos pueblos a, al Islam. Eh, el, el tema de que dicen que el islam es la, la religión del, por ejemplo, la guerra, no podemos decir que el islam es el, el, eh, el, la religión, religión de paz. Del, sí, religión de paz. Por ejemplo, la, el país más grande que, que tiene ahora actualmente 300 millones de personas, Indonesia, por ejemplo. Sí. Eh, la gente abrazó el Islam en esta isla no con, el, con la guerra. Con la guerra, sí. con los modales de los musulmanes que salieron y trataban con la gente y la gente cuando vio estos modales abrazo, abrazó el Islam. No por la, no guerra, por la fuerza. Sí, claro. por supuesto. Además, nadie puede obligar. El Islam nos ordena que no podemos obligar a nadie. ...para que abrace el Islam... Eh, ...además cuando nosotros... Eh, ...reflexionamos con el Sagrado Corán... ...con la vida del profeta Muhammad, ...que la pasé con él... ...que, que, que el Dios envió como misericordia... ...el profeta es una misericordia para nosotros... ...no vino para, por ejemplo... Eh, ...para castigar a los demás... ...además... Eh, de hecho, no se castigaba. Claro. Además, el, el profeta que la pasaba con él, con él tenía, tenía misericordia con los animales. Con todo el, ser vivo. Claro. El profeta que Dios en el Sagrado Corán estableció todos los, todos los derechos del ser humano en el Sagrado Corán hace 1400 años los sistemas que salieron recién hace 100 años hoy en día. 100, 100, 100 años 200, 200 años que eh, pusieron que se pusieron eh, como un sistema sobre el derecho del ser humano sí, sí. además si nosotros entendemos bien las enseñanzas islámicos, eh, las enseñanzas islámicas vamos a saber que estas enseñanzas eh,

Muchas gracias a Dios por este programa, se acercan al Islam, van a las mezquitas y luego... Sí, abrazan. y también, para, también eh, para explicar la verdadera imagen sobre el Islam. Sheikh, vamos a, a dejar el tema abierto para mañana para explicar lo que es en el bendito mes de, bueno. de Ramadán, el mes del Corán, por qué bueno. se denomina así, y cerramos también lo que, bueno, fue esta explicación que eh, habíamos salido a la calle para preguntarles a ustedes qué opinaban acerca del Islam y bueno, no alcanzó un programa, por eso hoy nos extendimos en la respuesta. Como siempre, gracias, Jeff. Bueno, gracias a vos. Quien vale. dice todo esto, el Sheikh Muhammad Al Ruali. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, muy cortita, no cambie de canal, que ya volvemos con más el Cálamo Ramadán. Quédense ahí.